Bien, 10 minutos han pasado de las 7 de la tarde. Señoras y señores, se viene Chacarita vestido de celeste como el último fin de semana frente al Almirante. Aquí está el funebrero, aquí está el equipo de Alderico con todos ustedes, Chacarita. Y aquí se viene San Martín, aparece el Ciruja, como siempre encabeza la fila Nacho Arce. Está el Santo en su casa, en la Ciudadela. Aquí lo tienen a San Martín, aquí está. Moreno, sale a marcarlo Silcán, se frena Moreno, la deja atrás, viene para Inver, espira Estigarribia, la pelota al medio, va para Bregú, centro al área, va para Estigarribia, cabezazo y a las manos de Trípodi. Lo abrió fácil, línea de 5 abierta fácil, Insúa parado entre mediocampista y lateral, Silcán que no siente jugar de stopper, y aquí el centro del corazón, Estigarribia, con su juego máximo de cabeza, cabeceó fácil. Bien por Trípodi. Aplausos del banco de los suplentes de San Martín y Tucumán. Estigarribia que busca esta noche romper la racha desde que llegó todavía. Nuevamente López. Pellerano. Pelotazo frontal. Estigarribia se le va larga. Traba con Chávez. Gana Chávez. Llega Ibáñez. El árbitro cobra infracción de Estigarribia. Se quedó reclamando Estigarribia con López, ¿no? Por el pase. Sí, sí, son todos muy fuertes, ¿viste? Le cuesta. Le dan todas las pelotas a dividir a Estigarribia. Va mal igual, va con la pierna muy alta. Y después le tira un trancazo. Atención, se viene Diarte, centro de zurda, Estigarribia. Ah, no se puede creer. La chance que acaba de perder San Martín, lo que dilapidó Estigarribia. Esto sigue de milagro, 0-0 en Tucumán. Qué buen centro de Diarte a la cabeza del centro delantero. Yo creía que era gol, ¿eh? A ver. Viene de aquí, de un pelotazo de Arce, juega muy bien con los pies. Pivotean, le queda a Diarte, abren para el 3. El lateral izquierdo mete un centro bárbaro pasado. Esto le duele mucho a Chacarita. ¿Sabés que cabecea con el hombro? Sí, sí, sí. Mira, ahí está. Hombrea, no cabecea. Ya, no se puede dar vuelta. Nieto para Chávez. Chávez que se amaca, pierde con Orellana. Ahí va la contra. Ahí la adelantó. Ibáñez, no llega. Cuevas que también la adelanta. Dejó la pierna. Traba con Mengui. Se calienta el partido en la Ciudadela. El árbitro retrotrae, marca la de Cuevas. Y el tiro libre para Chacarita. Es por el apuro que tiene Cuevas, no tiene intención, ¿eh? Y aparte no se tiró con la pierna para adelante, ¿no? No, tampoco. En el área se mete también Tino. Moreno, línea de fondo, Moreno. Trípodi, la manda al córner. Bueno, tenemos un buen arranque de segundo tiempo. En casi 10, hay tiro de esquina para el Santo. De costa a costa fue Chaca, contestó San Martín. Moreno por afuera, es muy rápido. Se volcó hacia el centro y después remató con pierna derecha. Bien Trípodi. Tiro de esquina para San Martín. Lotón a Diarte. El centro de Diarte. La pedía Trípodi. Se enoja Trípodi porque le gritó a Mengui. Mengui no lo escuchó. Falta. Ahora hay falta de Chávez. Va a haber tarjeta Trípodi porque no lo escuchó Mengui. Era falta. Qué falta evitable, ¿no? Pelota Trípodi. Va a saltar Orellana, sacó a media, llega Ibáñez de frente, y va habilitado Matías, allí va Gallegos, se enganchó, le pegó a las manos de Arce. Esta fue buena para el funebrero. Le falta final a Gallegos, ¿eh? Le falta un remate fuerte, una aparición fantasmal. ¿Cuánto hacía que no escuchaba fantasmal? Y bueno, hoy apareció, ¿vio? Ahí, mire. Engancha, dele fuerte ahí. Dele fuerte. Me reta a mí también. Orellana, Gallegos, Arce que adelanta, no puede Nieto. Ganó Ibáñez por arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Chaca. 23 minutos del segundo tiempo. Lo marcamos en la primera etapa. No sale bien San Martín del fondo. La perdió Orellana, presionaron Gallegos y Nieto, derivó Ibáñez, definió por arriba como exigía la jugada y en 23 del complemento, Chacarita gana en Tucumán, Chacarita 1, San Martín 0. Era clave la presión más arriba de Chacarita, insistió con esto, la saga complicada en el fondo, mirá cómo se complican solos, ¿eh? Nace de un saque de Arce, con presión tenue, tocan abajo. Y de repente una equivocación impensada. Mirá lo que hace Orellana. No puede definir nunca el 9 Gallegos. Muy bien por Ibáñez, anticipa. Y por arriba del arquero que estaba casi de líbero.
Es el primero de Ibáñez en esta temporada con la camiseta de Chacarita. Llegó como refuerzo desde el fútbol de Grecia. Es el cuarto gol a favor que tiene el Funebrero. Con este triunfo está llegando a 7 unidades. 46. Mirá la del palo. Aquí es muy bueno lo que hace Estigarribia aquí. La baja, la rebota, el chico Gutiérrez y el palo le dice que no al empate de San Martín. Lo van a molestar a Trípodi por demorar. Viene el centro, se queda Trípodi, despeje de Masur. Va a llegar de frente, le pega Tino. Rebota la pelota, señoras y señores. Ha ganado Chacarita. No lo pudo aprovechar antes Chaca. El gol de Ibáñez. 6 de 6 en los últimos partidos el equipo de Chaca. Qué abrazo de los jugadores de Chacarita. Una victoria importantísima.